La región sur-sureste se conforma por 9 de las 32 entidades federativas del país. Es la segunda región más poblada después de la zona centro, ya que cuenta con casi el 30% de la población mexicana. Sus ciudadanos en su mayoría pertenecen a comunidades indígenas. Además, se encuentra compuesta por poco más de 500.000 kilómetros cuadrados, con gran diversidad de recursos ambientales, históricos y culturales. Es la región que representa el menor grado de desarrollo relativo en México, puesto que históricamente muestra altos niveles de pobreza, rezago educativo y de salud, además de contar con el mayor grado de desigualdad. Ante este escenario, el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsa el crecimiento de la región a través de 4 grandes proyectos de nación, entre los que se encuentra la construcción de la refinería Olmeca en el estado de Tabasco, la construcción del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, Veracruz. Así también, la construcción del Tren Maya, que conectará a 5 estados del sureste mexicano. Aquí también podemos contemplar la construcción de 10 parques industriales en el trayecto del corredor interoceánico. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su interés por el desarrollo de la región sur y sureste de México, que ha sido históricamente olvidada, por lo que informó que ya se tiene el plan de construcción de 10 parques industriales a lo largo del corredor transísmico, que conectará el Golfo de México y el Océano Atlántico en el Pacífico. Esto representa la mayor jugada geopolítica en el continente desde la creación del Canal de Panamá, el cual se limita al traslado de buques y mercancías entre los océanos, mientras que el corredor del Istmo de Tehuantepec, con la construcción de los 10 parques industriales, permitirá a las empresas instalar toda una cadena productiva a lo largo del recorrido, lo que redundará en disminución de costos de producción y tiempos de la misma. Este enorme proyecto aprovecha la ventaja geoestratégica de México por proporcionar salidas al Atlántico y al Pacífico mediante una longitud de vía de tan solo 303 kilómetros, que facilitará el comercio Asia-Pacífico con la costa este de los Estados Unidos, a través de los puertos de Coatzacoalcos en Veracruz y el de Salina Cruz en el estado de Oaxaca. Con esta gran obra de infraestructura, se creará un gran polo de desarrollo, que evitará que los habitantes de la región tengan que emigrar hacia el norte, ya sea del país o a los Estados Unidos, en busca de trabajo y mejores condiciones de vida. Pero además, se generará una gran derrama económica en la zona, desde el inicio mismo de la construcción de los 10 parques industriales. Grandes superficies de terrenos abarcarán estos 10 parques industriales, que estarán instaladas a lo largo de todo el corredor interoceánico para el asentamiento de una planta industrial en condiciones adecuadas de ubicación, infraestructura, equipamiento y de servicios, con una administración permanente para su operación. Este gran proyecto traerá gran derrama económica en la región y gran creación de empleos en la zona. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que con estos 10 parques industriales, las empresas que se quieran ubicar en estos parques van a tener subsidios fiscales,
porque queremos que esto se convierta en una cortina de desarrollo para que los que tengan necesidad de pasar al norte tengan opciones de desarrollo. Debido a la antigüedad de las vías férreas, prácticamente abandonadas, desde que Ernesto Zedillo privatizó los ferrocarriles nacionales de México, así como la limitada capacidad de los puertos involucrados, el plan incluye la rehabilitación del trayecto ferroviario y la modernización portuaria, tanto en Coatzacoalcos en Veracruz como en Salina Cruz en Oaxaca. Al recordar que en la zona sureste de México se produce el 95% del petróleo en México, señaló que ya es tiempo de atender la región, pues hubo un tiempo con Vicente Fox que hasta el 40% del presupuesto provenía del sureste mexicano. Aquí hay mucha pobreza, muchas necesidades y ahora hay mucha inversión pública federal. Es atender el sureste. De aquí salió durante décadas una gran cantidad del presupuesto, dijo el presidente de la República en la conferencia desde el Palacio Nacional. Como siempre, el presidente de la República busca la forma de generar riqueza, generar empleos y por lo consiguiente que las familias de México tengan un mejor estilo de vida sin abandonar sus lugares de origen. Con la creación de estos 10 parques industriales, el sur de México será una gran zona de desarrollo con el establecimiento de empresas nacionales e internacionales. La región sur-sureste saldrá adelante. El gobierno de la 4T sigue trabajando duro en este proyecto para que esté operando antes que termine el periodo presidencial del presidente de la República. Ahora veamos cómo se planea iniciar con estos parques industriales a beneficio de la región sur-sureste de México. Estamos haciendo una supervisión. Este es un gran proyecto, es unir al Pacífico con el Atlántico, todos los países de Asia con la costa este de Estados Unidos. Aquí, en esta cintura de nuestro país, donde se unen los dos océanos, porque son 300 kilómetros de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Entonces estamos rehabilitando los dos puertos, el de Salina Cruz, el de Coatzacoalcos, rehabilitando las dos refinerías, la de Salina Cruz, la de Minatitlán. Estamos rehabilitando el ferrocarril del Istmo y vamos a crear ya muy pronto 10 de parques industriales para que haya mucho empleo en el Istmo, que la gente no tenga la necesidad de emigrar, que se puedan quedar en el sureste, en el Istmo, trabajando, que puedan ser felices con sus familias y con sus culturas. Un saludo.